esencia de algo. No es una energía Es correcto. común. Muy buenas noches, gente bonita. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos No, a este su es canal. correcto, Es y a correcto. darle con todo. Vamos a darle con torreón. El señor Manolo y mi querido H. Núñez nos van a esperar aquí afuerita porque el permiso nada más es para que entremos tres personas. Entonces, nos vamos a rifar Alex, mi compadre, y su servilleta. Nos vamos a rifar la exploración. ¿Verdad? Ustedes nos van a esperar aquí. Aquí, aquí, que los esperamos. Es correcto, Si así que gritan, entramos en la volada. va, ya dijo. Pues vamos, vamos, vamos a darle con todo, señoras y señores. Ojalá les guste. Va a estar súper Yo creo que si lo armamos increíble. con una lámpara, Con una ¿no? sola Una lámpara, pinche ¿verdad? lámpara va a guardar esta madre. Órale. Y hecho yo soy el que traigo la lámpara para que la gente vea la iluminación, ¿no, compadre? Claro. ¿Me parece bien? Pero no voy a dejar que cuando vea algo extraño. Correcto, correcto, bienvenidos. Esta es nada más la pura entradita. Vamos entrando a ver qué nos encontramos, señores, señores. Volvemos a reiterar. Esta plaza en su momento tuvo su apogeo y terminó siendo cerrada porque al dueño le ¿De chile o pasó de sangre? una tragedia. ¿Qué pasa, compadre? ¿Esto de aquí? ¿Y eso que está ahí en el fondo? Que esté en el fondo. ¿Tocamos? No sea como arriesgado, compadre. Porque también narran que aquí hacen ciertos rituales. Es correcto. Es correcto. También aquí se avientan algunos rituales, ya saben ustedes, de brujería. Ahí está. El que se lleva se aguanta, compadre. No empiece con joterías, ¿eh? Así es, compadre. Hay de todo, ¿verdad, tío? Hay de todo. Hay de todo. ¿Un acetato? Es A ver, correcto. ¿no? Nada. Ahora con la luz. A Ponga luz ver. roja, compadre. Luz roja, vamos a ver si con luz roja sale algo. Alex, paso yo. Discúlpame. Ahí está. Vamos a ver. Ay, ¿Ora? cabrón. ¿Qué fue eso? Es que es la. Esa de la vida. No, ¿verdad? Nada. No, todo raro. Ah, cabrón, ah, cabrón. No chingue, no, no mames. Sí. No, ya no quiero estar aquí. ¿Sí? ¿Estaba viva? Ay, yo no quiero estar aquí si sale la rata. Es que dijo. ¿Habéis escuchado? Yo no quiero estar aquí si sale la ¿Estaba rata. viva la rata? No la vi, nomás escuché el movimiento. Qué asco. Ah, dice guarumo. Yo pensé que decía Ah, yo guaruga. pensé que decía este. No. Benjamín. Nos hablan, compadre. A ver. Nos dejaron un recuerdo. A ver. Los rituales que hicieron. Así es. Putos todos. Mami. No es cierto. Cheque lo que dice la letra roja. Algunas veces tenemos que regresar, uy, ¿Qué rezar? que rezarle al diablo. Oiga, sí es cierto, no le había puesto atención. Venga. Voy para allá. Uy, güey.
¿Será el más buscado? ¿Será el más buscado, compadre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero eso de las letras rojas está medio mamón, ¿no? Sí. Marta. Vecino, no lean algunos escritos, pueden ser parte de rituales y pueden abrir portales. Ok, eso no lo sabía, ¿eh? ¿Alguna vez tenemos que rezar al a don Diablo? Y ahí está su número. Ahí está su número. Es correcto. ¿Hola? Está imponente ese pinche lugar, compadre. Ese pinche pasillo. No mame. ¿Qué es eso? ¿Qué, compadre? Son como unos... Una cruz en verde. Exacto. Y esa forma que son unos ojos, una... o de qué le ve forma? Este lugar está cabrón, ¿eh? Ve lo que dice. A ver, vamos a ver. Aquí nuestro querido Alex. ¿Van a usar el Guarura Bax? Claro. Claro que sí. Claro que sí lo vamos a utilizar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que hubo alguna situación. A ver. Pues siento una energía fuerte, como alguna presencia de algo. No es una energía. Es correcto. Común. Nos pregunta mi querida Regla Campos que si hay alguna mujer con ustedes, señor Manolo, usted, que es un señor respetable, quiero que responda esa pregunta. ¿Hay una mujer aquí con nosotros? No. ¿Invitamos a una dama aquí con nosotros a explorar? No. No. Nada más venimos, mi querido H. Núñez. Mi querido señor Manolo, mi querido Alejandro y su par de mequetrefes. Somos los únicos que estamos aquí. Pues aquí se siente, de hecho, que ya bajó la temperatura. Sí. Aquí se siente más frío. Esta zona está más tétrica, ¿no? Está más oscura. Claro. De hecho, había unos olores feos en la entrada. Este pasillo, yo creo que aquí, en este pasillo, podemos encontrar algo. Es correcto, porque sí se desprende un olor y bastante frío. ¿Temperatura sin todo? Mira, Alex, ¿ya habías explorado de noche? Sí, ¿sí? Pero como tal, no, jamás en un lugar tan grande. Ajá. Y la infraestructura, pues la antigua se presta tan buen de cosas. Es como correcto. Lo mencionaba aquí Humberto, pues sí, en cuanto a los olores, los sonidos ya escuchamos. Pues deja mucho que pues, pensar. Es correcto. Más allá del fondo, pues a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver qué nos encontramos y ahorita vamos a activar. ¡Uy! ¡Hola! Ah, o sea, eso. Ahorita se escuchó un ruido. Pero es que esa cuestión, que como hay un montón de cosas que se están saliendo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! No, señor vigilante. ¿Dónde? Ahí en el fondo. Ahí vamos para allá. Quisiera que la mayoría de los como locales sean conviven en las paredes, ¿no? Así es. ¿Y eso llama uno del trabajo, padre? ¿Qué, compa? Ah, sí. Uy, sí es cierto. En las paredes hay un montón de... El viento. Escuché como agua, ¿no? Cuando algún día lo vi. Compadre. Lo que le prometió a Neil Rick se le apareció. ¿Qué, compadre? En esta pared.
Hola. Aquí hay muchos mensajes y símbolos ocultos, dice mi querida Mari, de cuántas historias. Inframundo Chivalo ya está compartido en el grupo. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Símbolo de magia negra, dice mi Mark. Si miro al final una sombra negra. Oh. Cuando se escuchó el ruido, se miró una sombra. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? A ver, vean. Vean esta captura que nos acaba de mandar el amigo Toto. ¿Quién cree que es? Don Diablo a huevo, ¿no? Ahí está. ¿Sí lo está viendo? Aquí está. ¿Sí lo están viendo? Ahí está. Ahí está clarito, chingue. A su madre. Esta perra. Vamos a sacar al Spirit Box. El Guarura Box. El Guarura Box. Sí, me acaba de mandar Toti, compa. Toti. Neta, carnal. ¿Pudiera subirla a la fanpage, por favor, el grupo? No mames. Por favor, güerito. Esto se la mame, compadre. ¿Esta foto? Ajá. ¿Este pasillo? Sí. Este, y es este pasillo. Ya sí. Uf. Uy, sí está de impacto aquí. No mames, esa foto está una perra. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué le tomaste foto ahí? A ver, échale a andar. Vamos a poner luz roja. Para poner más interesante. Uy, fue una rata, ¿no? Perro ratota. Fue un ratón, sí, no. No mames. Qué asco. No, pues ya, ya confirmamos que sí es ratón. Sí. Ahí veo el destallado también. Un poco. Hola. Pasos, sí. Pendejo. Sí, sí, sí. ¡Hola! Se escucharon pasos. Señor vigilante, ¿anda usted aquí? Se escucharon pasos, ¿verdad? Uh-huh. ¡Hola! Es que sí, se supone que no hay nadie de vigilante. Se supone que nos espera afuera. Ok. Pero... Señor vigilante. ¿Está usted por aquí? Uy. Uy, ¿escuchaste? ¿Escucharon voces? Sí, señor vigilante. No, hombre. Ay, güey. No, o sea, no. Sí. El aire después se acaba. Sí, sí. A las entidades que habitan este lugar, ¡manifiéstense! Al final hay algo, vamos hasta el final. Mire nada más, compadre. La neta sí está perro aquí este lugar. Está perro. Ese lugar era muy bonito en los 90s. En los 80s. En los 90s ya no estaba esto habilitado. Uy, otra vez ruido. Hola. Hola. ¿Qué
querido Rosenberg, todavía no tenemos Kinect, carnal. Todavía no tenemos Kinect. Ya dentro de poco también queremos adquirirlo. ¿Qué sucedió en este lugar? Dice mi querida Patty Rivera. Este era un lugar, pues, de donde la gente aquí venía a hacer sus compras. Era una plaza comercial. Y pues tuvo que cerrar de buenas a primeras. Eso fue lo que nos platican, ¿verdad, compadre? Sí, platican que el dueño hizo un pacto con Don Diablo, pero le pidió algo a cambio y cuando vino la hora de cobrarse, así es, no quiso pagar y tuvo que escapó, pero lo alcanzaron. Es correcto. Al final en esta vida, compadre, todo se paga. Todo. Hola. ¿Se escucharon? Sí. ¿Hay alguien aquí? Exar. Uy, no, mejor ni lo leo porque no sé. No. Pues vamos por ese pasillo. Vamos a echarle. Ay, no mames, está culerísimo. Señor vigilante, anda por aquí. ¡Ay, joder! ¡Ay, me espantó no, no, eso! Manches. ¡Me espantó! Es que ya se está saliendo algo, ¿verdad? ¿A ti te espantó también? Sí. Me espantó. Es una bolsa, sí, sí, ya sé, compadre, pero que... lo veo. A ver. Es que parecía cabello de... Es correcto. Tú sí me entendiste. Sí, o sea, tú sí me entendiste. Sí, vea, compa. Parece cabello de mujer. Vea, compa, no chingue. No, hombre. Neta, lo veo salir así. Sí, sí. Y se me pone piel de gallina. No... Chingue, compadre. Ay, Dios mío, Dios mío. Tú sí me entendiste, Alex. Tú sí me entendiste porque me espanté. A las entidades que habitan este lugar, les ordeno que se manifiesten a través de esta caja. ¿Están aquí con nosotros ahora? Vete. Vete. ¿Están con nosotros aquí ahora? ¿Escucharon eso o no? ¿Escuchamos que sí estamos? Sí. ¿Y esta es la mujer? Uy. Di mi nombre, te reto a que digas mi nombre. Ay, güey. No quiero enfocar. ¿Qué te parece? No, no quiero enfocar.
ahí está. La temperatura. La temperatura. Está larguito, ¿no? Lleva fumo la temperatura. Sí. Sí. La madre. ¿A dónde hablo? Ay, güey. Sí. Todo, casi todo está en el frío, dicen qué tipo de cosas. Así es. Estás en el fondo del pasillo, vamos al fondo del pasillo. Aquí están las escaleras. Uy. ¿Hola? Uy, no. Escucho que vendieron una lata por allá. ¿De regreso? Una lata de refresco, ¿no? Sí, escucho una lata. ¿Cuál es mi nombre? Ajá. ¿Cómo está? ¿Cuál? Ah, como la de... Ah, tal vez no sea de la secundaria. Hay otra. Como de graffiti, ¿no? ¡Hola! ¿Qué fue? No sé. No sabemos qué fue. Escucho como una bot... Una lata. Un bote. Ay. Está dando bastante aire. Una tela roja colgando aquí. A ver si me veo de papá. Y se ve reciente, no está viejo con la madera. No. Sí que la madera está reciente. Voy a probar. ¿Qué? Otra lata, es correcto. Sí. ¿Subimos? Va. ¿De este lado? De acuerdo, yo. Vamos a subir, mi gente. Ahora vamos a subir a la parte de arriba. De las escaleras. Gracias, mi querida Eli Gómez. Ay, güey. Uy. Aquí hay un buen de plástico de estos que hacen ruido. Con el viento, escucha todo. Escuchen, hace mucho viento. Sí. Por eso es posible que el viento pueda tirar algo y se escuchen sonidos raros. ¿Mande, compadre? ¿Es un bote con algo? Sí. Che, Juan Manuel, no mames. Oí la voz de una mujer. Vamos a insistir, nosotros no traemos a ninguna mujer aquí a la exploración, entonces a quienes la escuchan debe ser una voz muy tenue porque no hemos escuchado nada, ¿verdad? No. Una voz de mujer. Ah!
¿En la escalera? ¿Dónde? Ah, es... ¡Ay, oh, sí es cierto! ¿Qué? Es la lata que estaba aquí en la... Al pie de la escalera. ¡Ay, qué! ¡Ay! Es una puta sombra. ¿Y viste lo que hice ahí en el piso? Bienvenidos. ¿Qué dice? Dice... Bienvenidos... Es algo de Zapata, ¿no? Ajá. Uy. Una muñeca colgada. Ay, sí, es cierto. Uy. ¿Ya vieron? Hay una muñeca colgada ahí. Qué pedo. No, ah, tengan cuidado ahí, ¿eh? Tengan cuidado ahí. Voy. Nuestras pisadas son más blancas. Es correcto. Ya están como que ya les... Hay unas pisadas de perro. Hay unas pisadas de perro. Es correcto. Y esas parecen mano. Una mano. Esas de aquí, ¿no? Esa de aquí. Sí, sí. Y allí hay un tenis de una niña, pero sí se ve que tiene tiempo. Aquí. Es. Ahí está. Las de nosotros se ven más blancas. No, ¿qué es esto? No, mami. Ahí está. Es lo reciente. Que las de nosotros se quedan como más blancas. Y ahí están las marcas de perrito que andaban por aquí. ¿Tendrán un perro aquí? Pues si anda ahorita aquí no se debe salir, ¿no? No, pero es que vienen para acá. Ajá. Vienen para acá. Ya me mojé todas las patas con mis pinches tenisitos que me traje, compadre. Shh, ¿escucharon? ¿Escucharon otra vez? Sí, sí. ¿Es una mujer? Sí. No, chingue. Sí, escucho bien fuerte, ¿no? Estuvo cabrón. ¿Eres una mujer la que está aquí con nosotros? Hola. ¿Qué te pasó? ¿Falleciste de manera trágica en este lugar? ¿Falleciste de manera trágica en este lugar? Entendí que no. ¿Necesitas ayuda de nosotros? ¿Necesitas ayuda de nosotros? Déjame que conste. ¿Quieres que ya nos vayamos de aquí? Yo oigo también lamentos en esta madre.
Ahí vamos. Y así es. La verdad. Lo bueno que sí lo oyeron ahora sí todos, si no me juzgan de loco, yo tengo rato oyendo. Está horrible, no, ni se puede pasar. Sí, está inundado. Exacto. Está inundado. Vamos a ver. Vean cómo está inundado aquí. No, ni vamos a poder pasar. No, ya. Hay que despedirnos mejor. Ya nada más que venga mi compadre y nos despedimos. Muchísimas gracias, mi querido Beto. No, y falta que hagamos la exploración de mañana. Mañana en la noche va a estar mejor que esta todavía. Perrísimo, perrísimo. Vamos a un lugar emblemático aquí de la Ciudad de México. ¿Qué decimos de la Ciudad de México? De Latinoamérica. De Latinoamérica. Es correcto. Es un lugar muy famoso. Muchos lo van a poder reconocer. Así es. Y créanme que va a estar excelente. Buenísimo. Compadre, se nos acabó el tiempo. Muy bien. Vamos a despedirnos. Mire nada más otra vez, 15 así presente. Antes de que yo, ¿cómo va? Dígame. ¿Qué escuchaste? Sí, se escucharon lamentos. Y allá. ¿Otra vez? ¿Cómo se me oían las láminas fuertes? ¿Ah, sí? Sí, nos vemos a las 5. Uy.